La subida de la gasolina ha hecho que un producto destaque de nuevo, y no es otro que las bicicletas eléctricas. La guerra en Ucrania continúa elevando los precios de la gasolina tanto en Europa como en Estados Unidos, e impacta directamente en el bolsillo de los conductores. Una subida que afecta aún más pensando en el coste de los trayectos cotidianos y de los viajes largos en automóvil. De la situación ha salido una inesperada ganadora, la bicicleta eléctrica. Pero para las empresas de bicicletas o scooters eléctricos, el aumento en su interés no ha resultado en las ganancias que esperaban. En este vídeo, vamos a ver las claves de esta nueva situación y cómo afecta la guerra en Ucrania a las bicis eléctricas. Si quieres, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y compartiendo el vídeo en el grupo de WhatsApp de tu grupeta. Seguimos con el vídeo. Mientras que a corto plazo, además de una catástrofe humanitaria, económica y ambiental por el aumento de consumo de combustibles fósiles como el carbón, la agresión de Rusia a Ucrania ha podido, según los expertos, pulsar el acelerador de forma definitiva a la instalación de alternativas como las fuentes renovables. El aumento de los precios de la gasolina es un arma de doble filo. Las empresas están experimentando un auge en las ventas, a medida que los consumidores recurren a la movilidad eléctrica, pero sus propios costes crecientes de transporte y materiales han sido un lastre para las ganancias. El director ejecutivo de Rad Power Bikes, Mike Radenbaugh, decía que, durante el último mes de marzo, el 30% de los clientes han estado buscando comprar una bici eléctrica, debido al aumento de los precios de la gasolina, y para así reemplazar los kilómetros de coche que hacen a diario. Los minoristas de actividades al aire libre generalmente experimentan un aumento en las ventas en marzo, y las bicicletas eléctricas no son diferentes. Pero el aumento en los precios de la gasolina desbarató sus proyecciones. Retrospect, por ejemplo, vio un aumento del 200% en las ventas de bicicletas eléctricas, de febrero a marzo de 2022. El fundador de Fluifreeride, minorista de scooters eléctricos, afirmaba que vendió el doble de unidades en marzo que, en febrero, y que las ventas de marzo fueron un 70% más altas que en el mismo mes en 2021. Estamos hablando de récords que superan incluso la época de pandemia. Pero los costes también suben. Aún así, las mayores ventas no cuentan la historia completa de las nuevas empresas de tránsito eléctrico, cuyos costes también se ven afectados significativamente por los precios de la gasolina. Con un precio medio en España de 1,59 euros el litro, y del gasóleo a 1,613 euros, el aumento de la demanda de los productos de las empresas no necesariamente cambiará sus resultados finales. En las últimas semanas, la gasolina y el diésel han experimentado un crecimiento significativo y han alcanzado máximos históricos. Una subida que afecta aún más, pensando en el coste de los trayectos cotidianos y de los viajes largos en automóvil. Para paliar las consecuencias de la crisis energética, el viernes 1 de abril entró en vigor la rebaja de 20 céntimos por litro decretada por el gobierno. Otros factores también pueden estar despertando el interés de los consumidores e impulsan las ventas al transporte eléctrico durante el verano. También, otro factor es que los empleados que trabajaban en remoto ya regresan a sus lugares de trabajo, por lo que puede haber más ventas de bicis y patinetes. Durante la pandemia vimos muchas ventas de bicicletas estáticas. Ahora, con la vuelta a la oficina, han vuelto a salir a la calle, donde no se han encontrado otra cosa que la gasolina más cara de la historia. ¿Qué opinas de la subida de la gasolina? ¿Crees que esto puede hacer que aumenten aún más las ventas de bicicletas eléctricas? Como siempre, te leemos en los comentarios. Gracias y hasta el siguiente vídeo.